Okay. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So, um, welcome to this, which is going to be a new experience, a new course, and uh, well, hopefully, something that is going to help you guys grow and be much better and have new skills. Um, I hope you guys are as as excited as I am to start this process, which of course is going to demand time, dedication and some effort from you but i can assure you that it's going to pay off and at the end of the day when we finish um, well the courses and after every class you're going to feel the difference and i am sure that um, you're going to grow and uh, gather as much um, experience as required you know for you to use the, the the language in a in a great way um after some time um just so you know, and that's a proper introduction, my name is Oscar Segovia, and I will be leading this course for the next few weeks. We're going to be working on um sixteen sessions from Monday to Thursday, which is at least the idea. Of course, there are going to be times, for example, when there are like electricity outages or problems with Wi-Fi or things like those. When, well, you know, we can probably get to work on Fridays, but the idea is that we work from Monday to Thursday. And uh, yeah, another of the expectations is, of course, that, uh, well, we're here to share and we are here to learn. Therefore, um, my best option or my best um, desire is to share with you guys all the experiences that I have gathered along the way and on my time as a bilingual. And I will help you you know, mature and uh, get uh, as much experience as possible. As I li always like to say, um, we're going to be getting a lot into like vocabulary and things that are basic in the English language. Ahora, antes que se preocupen, porque ya vi por ahí que un par de verdad están haciendo la cara como, ¿qué pasó aquí? ¿En qué, en qué nivel estoy? Revisando, seguro, seguro que estamos bien. No todo es inglés. Al principio, o sea, es simplemente para... para medir un poco el terreno, ¿verdad? Para ver cómo reaccionamos. Pero, eh, bienvenidos, eh, es un gusto para mí estar con ustedes, y pues es siempre una experiencia muy muy bonita tener grupos así de, um, de inglés básico, porque de esta forma, ¿verdad? Es donde básicamente cimentamos el inicio. Yo sé que para muchos de ustedes quizás no es este el primer curso de inglés que han tenido en sus vidas, pero eh, sin duda, o sea es quizás la introducción, ¿verdad?, a cómo funciona el proceso acá en corporativo. Y pues ustedes van a ir acostumbrándose a cómo se trabajará eh, varias de las cosas que vamos a estar, a estar haciendo. Y pues como les decía, mi objetivo principal y lo que siempre me gusta hacer, más que todo con grupos así, <coughs> perdón, que están en niveles, o sea, tal vez no tan tan avanzados, es compartirles siempre experiencias, compartirles siempre vocabulario porque eso es quizá lo más importante al principio. El inglés, como todo idioma, es un sistema, o sea, es algo que no necesariamente vamos a aprender de la noche a la mañana, pero es un sistema de comunicación, lo que significa que esto se hace para poder eh, entablar conversaciones, para poder hablar con alguien más. Y esto es algo que espero que ustedes se lo graben bien <laughs> y se lo graben desde hoy para el tiempo que ustedes vayan a estar trabajando acá porque la mayoría de nosotros el objetivo que vamos a tener va a ser el ayudarles a comunicarse, a que ustedes puedan conversar. Entonces, y el mencionar esto de que es un sistema, básicamente lo hacemos, o bueno, lo hago yo, para que ustedes sepan que es importantísimo no tener pena. Sí, yo sé que ahorita, o sea, me van a decir, pero es el primer día de clase, todos los profes siempre dicen lo mismo, y cuando yo me equivoque y se rían. No, aquí eh, nos vamos a reír. Ustedes se pueden reír de mí y me voy a reír de ustedes. O sea, no hay problema, ¿ok? Porque, pues, es parte del proceso. Si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero mejor equivocarme intentando y no quedarme callado y nunca intentar, ¿verdad? Entonces, eh, les pido de favor, o sea, que ustedes no tengan miedo. Cuando se les llame a participar, háganlo. Si ustedes se equivocan en algo, mi deber será tratar de ayudarles, ¿verdad? Y decirle, mire podemos intentar decirlo de esta otra forma. Entonces, y de esa forma vamos a ir creciendo. Entonces, eh, es importante que tengan eso, que tengan confianza y pues que traten, um, pues de usar lo que ustedes conocen. Eh, por si antes han estado en cursos de inglés, que sepan, vamos a empezar con cosas sencillas, no nos vamos a estar yendo directamente a lo más difícil. Claro, eh, la clase no va a ser solo en español, en, en muchas ocasiones... Al principio de las clases vamos a tener una actividad que a mí me gusta hacer bastante y es <laughs> hablarles acerca de algo, tema X cada día. Entonces, y me gusta escuchar de parte de ustedes qué entienden ustedes de lo que yo les digo. Hoy no, ¿verdad? Hoy simplemente lo que quería era ver cómo reaccionaban ante el, el saludo, el, el inicio nada más. Entonces, pero vamos a estar haciendo eso principalmente por lo que les mencionaba de el vocabulario porque es algo bien bien importante ustedes ustedes ahorita les pido de favor no se preocupen tanto porque yo no sé cómo se dice esto yo no sé cómo se dice lo otro pero sí preocupense por saber por aprender cómo se dice eso o sea no no es que digan no sé sino que digan quiero saber sí o sea quiero aprender um, esto es una este curso es bastante um, cómo se diría en inglés self learning o sea es como bastante eh, Individualizado, ustedes, cada uno de ustedes va a tener que hacer su trabajo, digamos, a su tiempo. No hay necesariamente reglas que, como que vamos a ir todos juntos, ¿verdad? Porque, pues, ustedes ya se dieron cuenta, tenemos básicamente solo una hora diaria para trabajar, lo que significa que el resto del tiempo que ustedes le dedican a esto va a depender de ustedes. Entonces, y yo siempre les invito, por ejemplo, a hacer una actividad que es sencilla, pero que a largo, a largo plazo va a tener muchos beneficios y es el hecho de tratar de observar cosas en el entorno, tratar de aprender del entorno, o sea, no solo quedarnos, verdad, con que, por ejemplo, yo estoy en la cocina y veo ah, hay una mesa, y yo digo ah, sí, es una mesa. No, you have to think, oh, it's a table, sí. Y luego agregarle, por ejemplo, cuando aprendamos materiales, oh, it's a wooden table, o oh, it's a metal table. Entonces, y si yo veo, por ejemplo, una cuchara, no veo una cuchara, decía spoon, sí. Ir agregando poquito a poco. Y ustedes después se van a sorprender y van a decir, "Ay, ni, ni me acordaba que ya me podía esa palabra. O sea, y se los digo porque a mí me pasó. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, a mí me pasaba muy a menudo. A veces yo estaba barriendo el patio de mi casa y estaba pensando, ¿verdad? Tratando de acordarme. El profe decía aquello, pero no le presté atención. Pero después de la nada, ¡Ah, sí es cierto! Así se decía. Entonces, eh, o sea, así funciona. M muchas personas a veces dicen que, o sea, que no, yo ya estoy viejo para aprender, no. Nunca estamos eh, demasiado viejos para aprender. Siempre, siempre, de ¿verdad? Va a haber la oportunidad de aprender algo nuevo. Pero todo está claramente en el deseo que tengamos y en las ganas que le vamos a poner a esto. Entonces, yo sé que ustedes, desde que están acá, es porque tienen ganas de aprender. O sea, porque básicamente no van a venir ustedes aquí, no, no les estamos pagando, ¿verdad? Para que ustedes vengan acá. Diferente de mi caso, o sea, yo no quiero aprender, yo quiero que me paguen. No, tampoco. Quiero enseñar, quiero ayudarles a ustedes. Para, eh, para salir adelante y bueno antes que nada lo último que les voy a decir ahorita sin español es algo que quiero también que se graben que se los digo casi siempre al principio y al final de los cursos y es que yo agradezco mucho eh, a todos ustedes que están aquí ahorita y espero no me dejen votado mañana pero les agradezco mucho eh, el hecho de que están acá porque yo eh, entiendo que es un sacrificio, o sea, que a esta hora, muchos de ustedes probablemente estuvieran bien al suave, ¿verdad? Tirados en el sofá, o en la hamaca, o sea, y, y pensando, no, hombre, yo aquí voy a estar una hora pretendiendo que te estoy escuchando, pero la verdad estoy viendo el partido de Messi, mañana varios van a estar así, yo también, o sea, pues sí. Entonces, y, o sea, sé que muchos quisieran estar haciendo algo más, pero están acá, y eso significa mucho, o sea, eso... Es algo que para ustedes, para su familia, para su comunidad y a largo plazo para el país es algo bien, bien importante. Entonces yo les agradezco que están acá. Eh, miren, una cosa, no, no, mejor no les digo más. Ma mañana les voy a contar eso, porque si les digo desde hoy, ya estuvo, que ah, ahí sí se van a presentar todos mañana. Mejor vengan, la sorpresa es mañana y mañana les cuento, ¿ok? Si se conectan todos, les cuento mañana. Eh, pero el punto es que ustedes están haciendo algo bien importante. Sí, para ustedes y para el país mismo. Entonces, y que, o sea, a la larga es complejo, porque sí si es complejo, o sea, tampoco es que es lo más fácil del mundo, ¿verdad? Pero yo voy a estar aquí para tratar de ayudarles a que sea, al menos el inicio, sea bonito, ¿sí? Entonces, eh, esta noche nos vamos a conocer, también vamos a estar hablando un poco acerca de la plataforma. Creo que ustedes ya, ya pasaron por un curso de inducción, así que supongo que no necesariamente vamos a tener que gastar tanto tiempo en eso, ¿verdad? Pero eh, es importante saber, mejor en lugar de gastar tanto tiempo en eso, solo les digo, es importante saber que en la plataforma que ustedes van a trabajar, eso es, digamos, lo más exigente, lo más necesario hacer. ¿sí? Su presencia acá en las clases es muy importante para poder... Continuar con el proceso para poder seguir eh, aquellos que tienen, digamos, acceso estilo beca, o sea, para seguir con ello. Los demás, ¿verdad? Eh, los que pues, se, se lo costean ustedes mismos para poder también avanzar. Porque si ustedes no están presentes en las clases, eso se va tomando en cuenta y con el tiempo, probablemente ustedes no sean considerados para continuar. <coughs> Perdón. Entonces, eh, mi consejo va a ser: siempre tratar de estar acá, porque si ustedes se van perdiendo clases, eh, eso les va afectando poco a poco, ¿verdad? Por otro lado, recuerden que la plataforma entonces es eh, pues el sistema o el lugar en el cual se van a estar analizando o evaluando los aprendizajes que ustedes van, van adquiriendo. O sea, es una serie de videos, es algo bien sencillo, ustedes ven un video, bueno, leemos indicaciones, vemos un video, realizamos actividad. Después de dos... Eh, Digamos, de dos secciones. Tenemos un examen donde ahí solamente son ejercicios, ejercicios y ejercicios. Y así funciona la segunda parte también. Esta plataforma, o sea, lo ideal es que lo trabajen solos. Pero mi deber principal es ayudarles a ustedes a resolver esto, ¿sí? A resolver las dudas que ustedes tengan de los ejercicios que estén en esta plataforma. El resto del trabajo que vamos a hacer aquí. Va a ser simplemente explicar las cosas que están allá, los temas que ustedes pueden encontrar allá, pero no solo explicarlos, sino practicar, ¿verdad? Utilizarlos en ejemplos y así. Entonces, pero lo principal es el trabajo de la plataforma, porque es allí donde ustedes van a demostrar que están aprendiendo. Se los digo así porque hay muchas personas que a veces eh, se confían y dicen, ah, yo estoy en las clases y creen que aquí es donde yo los estoy evaluando, pero yo no tengo ese poder. El poder está en esa plataforma y es allí donde ustedes tienen que ir avanzando. Ahora, consejo importantísimo, no avancen necesariamente al ritmo que avanza la clase. ¿sí? Esto es algo eh, que se los aconsejo. Yo creo que nadie más les va a decir esto, a ninguno de los otros profes les va a decir esto, porque eh, casi todos tienen eso de que van a veces bastante rápido, ¿verdad? digamos, como a tiempo con los tiempos estipulados en plataforma. Pero en mi caso yo casi siempre me voy tomando un poco más de tiempo para explicar mejor, para hacer más actividades, digamos, para eh, que comprendan bien, bien el tema. A veces prefiero gastar un día más o retrasarme con una sección que apurarme y luego que ustedes no sepan y que no se acuerden bien de qué fue lo que dijimos. Entonces es preferible para mí hacerlo así. Pero que yo esté retrasado con una clase, con dos clases o con dos secciones, eso no significa que ustedes se deben retrasar. El trabajo de ustedes será ir avanzando. Y eso a la larga también nos ayuda porque si ustedes van trabajando en avanzada, van viendo el, el trabajo, ¿verdad? Van viendo el tema y ya cuando llegue yo con el tema, el día que estemos hablando de eso, ya lo van a conocer, ya van a haber visto algo y van a tener conocimiento para poder practicar o participar. Entonces, eh, las participaciones van a ser muy abundantes porque es básicamente la idea, o sea, que ustedes pongan en práctica lo que están aprendiendo, lo que están viendo. Y como dijo la profe mal de Bachillerato, inglés yo ya sé, o sea, ustedes son los que van a aprender, así que pues sí va. Eh, la idea es esa, que practiquen ustedes, no yo, porque si nos ponemos a que yo practique todo el rato, o sea, no estamos en nada, ¿verdad? Entonces, eh, eso es, esa es básicamente la información importante, que ustedes eh, sean conscientes que el trabajo que deben eh, digamos ir realizando esta en la plataforma y que pues semana a semana se va a estar evaluando verdad el avance que tengan es aconsejable si ustedes gustan o sea no hay ningún problema si ustedes por ejemplo hoy en la noche se quieren depilar y ustedes dicen saben qué me siento inspirado y hoy voy con todo termino la plataforma hoy no hay problema o sea ustedes la pueden terminar hoy si quieren la pueden terminar mañana el fin de semana o sea eso no es ningún problema ahora Tampoco significa, ¿verdad?, que si ustedes terminan la plataforma van a decir, ah, ya terminé, ya no me conecto. O sea, no, porque ahí entra la otra parte que les digo, ¿verdad? Las explicaciones que se van a perder y encima eh, el problema en que se pueden meter, porque pues si no están acá, pueden ir perdiendo puntos en cuanto al beneficio de, del curso. Así que es como un juego, digamos, una semana, ustedes, para no estar estresados, mi consejo principal sería, lunes y martes trabajen en la sección que corresponde a esa semana nos conectamos a las clases el resto de días, si yo me equivoqué en algo, porque pues a veces me pongo regalón, y ahí les doy las respuestas de algunas cosas que son difíciles, entonces ya voy y las corrijo, digamos, ¿verdad? Y luego la siguiente semana hago lo mismo, lunes y martes me esfuerzo en el principio, y luego pues sigo trabajando ya más con calma. Porque eh, si ustedes van muy adelante, igual después pueda que sea un tanto tedioso, ¿verdad? Que los temas vayan bastante atrás. Pero bueno, esas son cosas que cada quien, como les digo, estoy bastante... Eh, libre para ustedes ustedes pueden decidir cuál va a ser el estilo que más les guste o so, si quieren trabajarlo todo hoy en la noche no vayan a decir que yo les dije que lo hicieran pero si quieren hacerlo pues you're free to, you're free to go um, so yeah well um, so for us to get started I have a few rules a few things that I would like to um, to make clear because, yeah it's important to remember that of course we are in a class and we need to follow some rules um, so I'll be sharing them with you, as it is important that you know what we are supposed to be doing during this time. So, uh, one second, guys, I will be sharing with you in just a moment. Let's see. So here we go. A ver, una cosa importantísima, importantísimo y esto de verdad, pónganlo con marcador, con lo que quieran. Si ustedes en algún momento escuchan que yo digo una palabra o una frase y quieren saber qué significa por favor, no se muerdan la lengua eh, y no duden en ningún momento preguntarme lo que sea que ustedes quieran saber. Porque, o sea, básicamente esa es la idea, que ustedes aprendan. Entonces, si ustedes desde el principio se van quedando de que escucharon que yo dije algo y quisieran saber qué significa, pero por pena no preguntan, o sea, no sean así, ¿ok? No sean así. Eso es malo y eso me va a dañar el corazón y ya suficiente me lo dañaron antes. Bueno, so, ay, casi lloro. Ok, so the first thing, things to consider during this module. Uh, first thing, names in the platform. ¿sí? Los nombres completos porque va a ser complicado si algún día yo les estoy pidiendo que participen y me toca estar llamando aquí, digamos, qué sé yo, um, tren bala japonés o la mariposa asesina o que, cualquier cosa así. Es más fácil, ¿verdad? Si en algún momento hay que participar, y yo pues básicamente puedo venir y decir, ah, este es el turno para que participe. Um, Lourdes Hernández, o ahorita que participe Claudia Paniagua, o que participe Jason Palacios, entonces, y será más fácil, ¿verdad?, que decirle, ah, ahorita que participe um, Barcita 503 por siempre en Messi, regresará, o sea, mm, ya se fijaron que soy del Barça, ¿verdad? entonces eh, ya no pregunten más, pero nombres completos, principal, importante. La cámara encendida durante toda la sesión, esto tiene que ver con dos cosas. Una, eh, el hecho de que se tiene que notar que ustedes están acá, porque a veces pasa, ¿verdad? Y, o sea, muy a menudo sucede que, o sea, uno está aquí tratando de desarrollar la clase, tratando de ayudarles a que practiquen, y luego vengo y le digo a alguien, eh, ¿qué opina usted de esto? O dígame su ejemplo. Entonces, y estoy, su ejemplo, su ejemplo ejemplo y ya la persona se fue allá anda en la fiesta ya o sea y la, la computadora el teléfono y lo dejó entonces esa es una verdad para que estemos conscientes de que ustedes están ahí, ahí del otro lado eh, la cámara es bien importante y la otra es más una cuestión eh, que tiene que ver con el proceso de aprendizaje a ver eh, cuando ustedes hablan un idioma Ustedes normalmente van a utilizar una serie de músculos que pues todos se encuentran como en esta parte que se conoce como el aparato fonador. Estos músculos están ya acostumbrados a la forma de hablar que ustedes tienen, sí. Eh, por ejemplo, para nosotros los de este lado acá del charco de San Miguel, ya sabemos que mucho metemos la jota. So, <coughs> nosotros decimos Ve a nosotros, sí, a mí entre nosotros es bien común. Ahora, es un esfuerzo tener que tratar de usar la S todo el tiempo así que eh, eso mismo ese mismo esfuerzo es eh, broma tampoco es tan difícil pero ese mismo esfuerzo se hace cuando ustedes están hablando otro idioma sí sus músculos deben acostumbrarse a movimientos diferentes por eso es que al principio más que todo en cursos como este ustedes deben acostumbrarse a hacer algo que se llama mimicking o sea fácil entender la palabra mimicking verdad o sea simplemente vamos a hacer como mimos vamos a, a exagerar aquello que estamos diciendo si yo digo por ejemplo um, qué sé yo <clears throat> Rosemary, sí, yo digo Rosemary y ustedes ni ven que muevo tanto la boca pero para ustedes será mejor que digan Rosemary Rosemary, porque así sus labios su lengua se va acostumbrando a esos movimientos, entonces por eso la cámara para mí es importante porque así puedo ver ustedes cómo mueven la boca si ustedes se equivocan en cómo pronuncian algo, puede tener que ver con cómo ustedes están moviendo sus labios muy importante, los labios siempre a la hora de Um, de hablar, ¿verdad? Diferentes idiomas, más que todo el, el idioma del amor. Nada, broma. Pero entonces, importantísimo, ¿sí? ¿Cómo vamos a mover eh, nuestra boca? Eso tiene mucho que ver. Por eso entonces la cámara es importante. Bien. Uh, minimize ambient sound as much as possible. O minimiza el sonido ambiente lo más posible. Esto se refiere principalmente a la música. ¿Sí? Y eso es algo bien importante. En el caso... Eh, de esas clases, todas las clases están siendo grabadas O sea, del principio hasta el final, desde que yo entro Si ustedes están eh, aquí antes que yo entre y quieren platicar, no hay problema Hablen del chambre que quieran, que no hay problema Pero nomás entro yo, <coughs> como yo soy chismoso, empiezo a grabar desde que entro Y nomás me salgo yo, ahí también se finaliza la grabación Entonces, y estas grabaciones son pues, siempre subidas a YouTube Si algún día ustedes, por ejemplo, estaban en el trabajo o qué sé yo, simplemente tenían algo más que hacer, no pudieron entrar a la clase y quieren saber de qué trató la clase, esa grabación siempre va a estar disponible en esa, eh, <coughs> perdón, eh, en esa lista de reproducción, ¿verdad? Que es asignada directamente a esta clase. Entonces ustedes ahí la van a poder ver. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si ustedes, sus vecinos, sus familiares, están escuchando música muy fuerte y esa música llega al micrófono que ustedes utilicen. Um, y esta canción verdad tiene eh, copyright esto nos va a afectar a nosotros como canal esto ya ha pasado muchas veces por eso es importantísimo que si ustedes por ejemplo su vecino está borracho y está con la de a todo volumen o sea mejor dígame profe hoy no puedo sí no puedo participar o simplemente diga algo verdad en el chat me pueden escribir y yo voy a saber qué es por eso sí ahora no se aprovechen y vayan a decir solo porque no quieren y dicen no todos los días no es que aquí hay, hay un bar a la par y no tampoco verdad o sea simplemente esto es para protegernos de, de futuros problemas de situaciones problemáticas que pueden tomar lugar si se llega a infringir verdad el, el copyright um, por otro lado participación activa durante las sesiones esto significa que siempre que o sea que tengamos la oportunidad más que todo a mí me gusta hacer cosas que sean voluntarias o sea que ustedes quieran participar entonces, eh, cuando hayan esas chances, tómenlas, ¿sí? traten de hacerlo, porque eso les va a ayudar mucho. Luego, traer todas las dudas a la clase, esto principalmente se refiere a dudas que tengan que ver con el idioma, obvio, eh, pero se refiere a cosas que ustedes vean, por ejemplo, en otros lados, si, si ustedes por la calle van y ven una frase que está en inglés, ¿verdad? Y ustedes no saben qué significa y quisiesen saber qué, sa qué significa, tomen una foto, escríbanla, o sea traigan esa frase, esa palabra, y luego pregunten, sí, y díganme, mira, profe, fíjese que hoy vi esto, tal parte, ¿verdad? Y quisiera saber qué significa, o para qué se usa esa frase. Porque de esa forma, ustedes incrementan su conocimiento, su vocabulario, y ayudan a los demás. Porque puede ser que los demás hayan visto esa frase, y entonces, tal vez, quisieran saber qué significa, pero por lo mismo, ¿verdad? Que se les olvidó, por pena, no preguntaron, y no saben. Pero, cuando ustedes, cuando ustedes hagan esto, eh básicamente van a estar ayudando a los demás, ¿ok? Por otro lado, participa tanto como puedas en tus días. Esto se refiere a lo que les decía, la práctica personal, el hecho de que, o sea, ustedes no van de ahora en adelante, no piensen solo en español, traten de pensar en inglés también, traten de meterse palabritas, una palabra que sea al día, es una palabra más que ustedes van a saber. Um, un consejo importante, yo sé que para muchos va a ser extraño, pero esto de verdad, les juro que les puede ayudar mucho es su teléfono. O sea, ustedes tienen su teléfono todo el tiempo ahí, enfrente suyo, es ahí, no me digan que no. O sea, si ustedes están en, en clase con el teléfono, lo tienen enfrente, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, traten de usarlo en inglés, ¿sí? Traten de cambiarle el idioma, la configuración a inglés, porque eso, la palabrita que ustedes encuentren, ya que no, que no diga brillo, que diga brightness, ¿sí? ya que no diga, um, qué sé yo, Configuración, que diga settings. Entonces, una palabra, sí, es una palabra diferente. Ahora, complicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven que dice cámara, iba a decir cámara en inglés, pero vamos ahí ya con lo, el tema de pronunciación, ¿verdad? Ya no sería cámara, sino cámara. Pero eso es importantísimo. Y luego, claro, el hecho de que, o sea, donde ustedes vean cosas que les parezcan atractivas, que quisieran saber cómo se dicen, búsquenlas y traten de acostumbrarse a hacer búsquedas en inglés. O sea, en lugar de buscar. Um, ¿Cómo se dice esto en inglés? Sino mejor tratemos de escribir: How do you say this in Spanish? Por decir algo. O How do you say this um, in English. Entonces, uh, porque de esa forma también los resultados que les aparezcan van a empezar a ser en inglés y después ustedes van a tener ya eh, más acceso ¿verdad? al idioma. Esa eh, es tarea. Mañana les pregunto a ver quién tiene el teléfono en inglés. Bueno, next one up. Uh, lo que les decía, completar la plataforma con al menos un 80% de éxito. Si no logramos ese 80%, significa que no podemos avanzar al siguiente curso. Entonces, y en ese caso, eh, pierdo yo porque no me pagan. No, eh, tenemos problemas, ¿verdad? Tendríamos que tratar, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan problemas con alguna sección, no tengan pena. Pregúntenme que estoy aquí para ayudarles. Jen, uh, bring. Um... Ah, las tareas se pueden realizar cuando ustedes gusten o las actividades, ¿verdad? Se pueden realizar cuando ustedes quieran, en el, en el tiempo que tengan libre en, el, en su día, en el trabajo, um, en la noche, antes de dormir. Cuando ustedes eh, sientan el deseo, pueden trabajar en ello, claro, siempre que estén en el tiempo. Si ya nos pasamos, ahí sí, ¿verdad? Tiene que ser, um, pues cuando nos pidan, nos empiezan a escribir, nos digan, hey, no, no ha completado esta sección, podría terminarla, por favor, lo más pronto posible, pues ahí ya casi es casi como una obligación. Pero eh, si ustedes trabajan así en avanzada, esto les va a salir súper, súper bien. Ahora, los breakout rooms. Los breakout rooms es algo que vamos a estar practicando en estas reuniones y es que a veces vamos a dividir el grupo. Vamos a trabajar en grupos pequeños, grupos tal vez de cinco o seis personas para practicar conversaciones. Cuando vayamos a estos breakout rooms, tratemos de aprovecharlos para practicar. O sea, para practicar principalmente porque... Eh, tratemos verdad de que, de que la conversación que tengamos que en ese momento la practiquemos tantas veces podamos si ¿sí? no es como que ya la practiqué una vez ya estuvo no tratemos de seguir porque como dicen en inglés practice makes perfect entonces si ustedes practican tanto como puedan aprovechan el tiempo eso les va a ayudar y no solo decir ah porque muchas veces las break rooms solo son de cinco minutos y cinco minutos de práctica es un poquito de tiempo entonces traten de decirlo si no o sea, traten de practicar algo, ¿verdad? O sea, alguna frase, alguna palabra, algo, aprovechar ese tiempo y no solo llegar y quedarnos callados, porque casi todos los grupos siempre es lo que hacen. Estamos en los break rooms, practican una vez, dos veces y luego silencio. Y yo estoy ahí dando vueltas por todos los break rooms y después me toca regañarlos y no me gusta. Así que tratemos de practicar. Then uh, be punctual, esta parte de la puntualidad principalmente es importante porque eh, debemos aprovechar esta hora lo más que se pueda, debemos sacar de verdad todo el potencial que tengamos y por otro lado también porque justo después tengo otra clase con otro grupo y esto eh, si digamos con ustedes eh, iniciamos tarde porque um, X o Y motivo, después el otro grupo también se retrasa y se genera una cadena, ¿verdad? Entonces, eh, la puntualidad es importante. Yo todos los días voy a hacer siempre lo posible de estar acá exactamente a las 7. Así que ustedes también, ¿verdad? Y más que todo por las actividades, para que seamos parte de las actividades al principio, para practicar al principio, y así sacarle, como les digo, todo el potencial a la hora completa. Bueno, so that's all about me. Eso es todo lo que yo básicamente les iba a decir. Ahora ya van a empezar a hablar ustedes. Of course, I have to do the example, but then it's all you. So, introductions. Esta vez los vamos a estar presentando, como les decía. Um, la información que vamos a presentar es sencilla. Simply, hi, hello, you can go as you want. My name is, claramente su nombre. Then I am, y por ahí dicen verdad, eh, cuántos años tienen. See, I am um, X years old. In my case, I am 27 years old. I live, work, y aquí le podemos agregar también el study, porque claro, muchos de ustedes también estudian. Um, so, yeah, I live, work, and study in. You can say where you live, you can say where you work, and you can also say where you study if you study. Um, so, I will do an example in just a bit. And then my favorite word in English. Piensen en eso, por favor, traten de, 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 de no decir, no tengo una. Piensen en una, piensen en una palabra que sea su palabra favorita del inglés, al menos ahorita, más adelante, claro, puede ser otra, pero al menos ahorita, try to think about that. Try to think about what is your favorite word in English. So, introductions. I do the example, then it's all you guys. So, hi, my name is Oscar Segovia. I am currently 27 years old. i live in el tránsito san miguel i work for inglés corporativo and i am not studying at the moment my favorite word in english is um, congratulations yeah that would be the one congratulations at least, at least for tonight that's my favorite word so in your case guys ahora sí es su oportunidad tienen ustedes eh, el microfono sí y i would like to hear from you so who are you Aquí es libre ya. Ustedes pueden iniciar cuando quieran, sí. So. empiezo yo. Okay. Bueno. Hi, my name is Tengo I am twenty four years old. I live in San Vicente. I don't have work. oh okay okay in english no, sé cómo sería en no it's, i don't have a word so yes and my favorite word in english is i know i know oh cool great nice nice to meet you senia and welcome to the class <clears throat> okay nice Any... to meet you too thank you anyone else me okay go ahead Hi, my name is Helen, I'm twenty-eight years old. I live in Alta Vista, San Salvador. Um, actually, I no work. Mm -hmm. um, I had a degree in, in science. Um, no sé cómo se dice ciencias jurídicas. Oh, um, uh, sería in laws, en leyes, básicamente. laws. in leyes laws. basically mm -hmm. mm -hmm. Okay, thank you. Uh, my favorite work in English is Sunshine. Sunshine, oh, great. Okay, welcome to the class, Helen. Thank you. You're very welcome. All right, anyone else? Vaya, pues me van a obligar a irlos a buscar. So, um, no crean que se van a salvar solo porque no están participando de forma eh, voluntaria. Así que vamos a escuchar ahora de. Um, Janet Mejia. <clears throat> Hello, Janet Mejia. Me coach. Uh, let me see. Okay, go ahead, Maria. Oh, okay. <coughs> Sorry. Um, her name is Guadalupe Zometa. Someta. Uh, she's from El Salvador. Uh, she lives in San Vicente. Um, uh, I am 25 years old. I study in the university for the four years of the business administration. Cool. Um i don't have my favorite word in english it's okay okay we can find one we can try to find one later great very good welcome guadalupe all right uh anyone else guys joe yeah. okay <laughs> go ahead uh um, hi my name is carla <clears throat> susan angel lopez i am uh three, 31 years old I uh, I not worked Um, my favorite word in English is angel. Angel. All right, yeah. great, very good. Welcome, Carla. Welcome to the lesson. You. You're very welcome. Already, yeah. anyone else? Yeah. Okay, yeah. go ahead. Um, uh, my name is Paul <laughs> Hernandez. Uh, I am. 22 years old. and I live in Nuevo Scotland. I work in California imports, and my favorite word is book in English. Oh, all right, great, very good. That sounds amazing. Welcome to the lessons, Lourdes. I mean, uh Paola. Sorry. Okay, so nice, very nice. Um, anyone else? That's okay. Okay. Eh Mhm. Uh -huh. uh -huh. My name is Patricia Paniagua. I am your goals. I no sé. 40 años tengo. Morning. I do study. Li, soy licenciada en educación. Uh -huh. My favorite word is um, ¿qué? Good morning. Good morning. All right. No sé qué quiero decir. Ah, uh, buenos días. Ah, okay. Yeah, good morning. Great. Very okay. good. Welcome, Patricia. Welcome to the classes. All No sé qué. Oh, my, my favorite word in English speak? is significa, eh, en inglés es, mi palabra favorita en inglés es. Sí, my favorite ah, word okay. in English. ok. Es lo is. que dije. Good morning. Mm -hmm. Yes. Buenos dias Mm-hmm. Eso significa. Very good. Welcome, welcome, Patricia. All right. Um, Roxana. Hi, uh, my name is Roxana Duran, De Martinez. I am 40 years old. I live in San Salvador, Mexicanos. Uh, I am work in my house e, and my favorite word in English is "Good Day. Good day. All right. great. Okay Welcome, welcome, Roxana. Welcome to the lessons. Already. Um, anyone else guys? Un montón ahí riendo así como yo quiero, pero no sé. Okay. Hey, uh, okay, very good. Hi, my name is Emily Villatoro. I am 22 years old. <coughs> I live in San Miguel. I work um, no sé cómo se dice, el negociante. as uh, so um... a businesswoman. <laughs> business woman, entonces, mm -hmm. thank poderoso, you, suena poderoso, ajá, ok, sí. um, finish studying en Universidad de El Salvador, no mm -hmm. sé si lo dije bien, yes, 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 and my favorite word in English is love, love, all right, great, welcome, welcome, welcome to the next lesson, thank Emily, you. all right, uh, anyone else, guys? Who is ready to do their participation? Yo. All right. Uh, hi, my name is Carla Mejia. I am thirty years, years old. I live in San Salvador. Uh, my favorite word in English is beautiful. Beautiful. All right, great. That is a nice word. And the way of spelling the word is kind of tricky, but yeah. Welcome, Carla. Welcome to the lessons. All right. Um, how about we now hear from Abel? Ya rato lo veo que le cae la primera. Okay, Abel. Hi, my name is Fernandez. I am from Niger. Uh, I live in San Salvador. I work in the driver. Studying. Uh, now, mm, my favorite word in English is uh, "some." Okay, some. Great, very good. Yeah, and I mean, in your case, I think the course is going to help you a lot because as a driver, you need to talk to people, and you're going to be communicating with people in English now. So that's great. All right. Um. Welcome, welcome, Abel. Welcome to the lessons. How about we get to hear from Miriam? Good evening. Um. My name is Miriam Villalobos. I'm 27 years old. I live in Santa Ana. And currently, I don't have a job, mm -hmm. and I have finished my studies. All right. Um, my favorite word in English is success. I don't know why, but I like it. All right. No, I mean, we never know. It's kind of weird because, yeah, in my case, I would say that sometimes my favorite word changes because there are days when I like the word stove. You know, there are other days when I might like the word iron. There are other days when I like the word post. So, yeah, I mean, we never know why, but English is just like that. There are words that are just great for us. So yeah. Welcome, Iran. Welcome to the lessons. All right. Um, how about we get to hear from um Jason. Jason Palacios. Hi, my name is uh, no sé si me escucha. Yes, 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 confirm. Uh, my name is uh, Jason Palacios, uh, I am twenty-three yeah or Uh, I live WhatsApp eh uh, world uh, San Salvador. Estudi en study uh, Universidad del El Salvador. Eh uh, my favorite word Which one? Perdón, no le cansé de escuchar la última lo de la palabra favorita. Oh, oh. My family. Oh, oh, okay, family, great. Okay, great. Yeah, I, I mean, las dos veces he was like kind of a struggle in there, but yeah, okay, family, great. That is a nice word. Very good. Very, very good. Um. So yeah, that's great. All right. Moving on. How about we get to hear now from? Let me see. Who's still pending? Um, Karen. Karen, you no quería. Okay. Um, My name is Vanessa Aguilar. Mm. I'm a year, girl, 21 years old. I live in San Salvador. Um, uh, I don't study at the university. And my favorite word is, of course. Of course. Thank All you. right. Very good. Welcome. Welcome to the lessons. Um and uh, how about we hear from Nancy? Hey, buenas noches. Good, evening. Bye. Hey, good night. <laughs> good night. My my name is Nancy de Rosales. Eh uh, I live in Mexicanos. Yeah. Este my age my age is 36 years old. Este, I like in mexicanos eh, mi ho ¿cómo se dice? Mi hobby. Sí. Yeah, my hobby. My, my hobby is paints. Oh, nice. Creo que, mm -hmm. All creo right. Que Great. Mm -hmm. Very good. Welcome, Nancy. Welcome to the lessons. Great. Um. Okay, now last but not least, I think we're gonna hear from Robert. Robert, is it safe for you to talk? Es seguro si no si manejando y en algún tráfico mejor no mejor otro día. Bueno, creo que mejor después. Okay, so uh, welcome guys, and it is great to get to hear from you because yeah, it's uh, we're gonna be here for quite a while. We're gonna be spending the next month together, and uh, I just want you to know that as i said before, english is quite an experience. learning the language is a very good experience. and even though it's going to be tricky sometimes, it's, you know, it's a process that is going to pay off. it's going to give you um, great opportunities. Um, great, it's okay, robert. no problem. so it's going to give you great opportunities and um, it's also going to provide you with, you know, the chance of communicating with even more people. english is, of course, one of the most used languages. In terms of like internationally, it will be the most used language around the world. Um, of course, this is not the first one because China has much more people, and of course, Chinese is also a language that is growing and becoming um, international. But yeah, English is going to open so many doors for you guys, and um, I am glad that you're here, and I am glad that you're ready to get um, to get to learn. Así que bueno. y les decía verdad que o sea es es un gusto conocerlos y pues eh, este idioma a pesar que en sus ratos tiene complicaciones y se nos hace un poco complejo es un idioma que nos va a abrir muchas puertas es básicamente el idioma más utilizado a nivel mundial en cuestión internacional tal vez no es el número uno de los idiomas que se usan pero sí es el que más se puede encontrar a nivel internacional porque pues sí verdad está detrás de China do, bueno del chino mandarín que es el idioma más hablado pero eh, más que todo esto tiene que ver por la cantidad de, de personas verdad que utilizan ese idioma pero bueno so here we have the first step uh, we're going get started right into a conversation it's um you know a little bit tricky but there we go it's um Yeah, it's something that uh, we are going to be doing a lot. We're going to be practicing conversations a lot. Esto va a ser algo que haremos mucho, mucho, el practicar conversaciones, porque de esa forma también vamos a ir, ¿verdad?, ganando confianza, ¿sí? Eh, una cosa que tal vez en este caso me voy a, a adelantar un poco, porque es algo que dele, debería decirles quizás más adelante, pero que es importante que sepan, es que um, para muchos el objetivo principal en inglés es hablar. Sí, es lo que todos queremos, ¿verdad? Poder hablar, poder hablar el idioma. Pero no se preocupen tanto ahorita que ustedes están iniciando por hablar. Preocúpense más por aprender a leer, ¿sí? Que a través de la lectura ustedes van a ganar muchas cosas. Van a ganar fluidez, van a ganar confianza y además van a ganar vocabulario. Y en cierto modo podrían incluso ganar un poco de pronunciación. Entonces, estos son básicamente los pilares más importantes del idioma como obviamente, ¿verdad? Ustedes no quieren tener una conversación donde ustedes le dicen algo a alguien esta persona se tarda 10 segundos en contestarle O sea, ustedes le dicen, ¿cómo estás? Y se cae. bien. Sí, o sea, tienen el, el inter súper lento, ¿verdad? Entonces, por eso la fluidez es importante. Por otro lado, o sea, ustedes no quieren que la persona les conteste con una palabra que nada que ver. Ustedes le preguntan, ¿cómo estás? Y le digan rojo con verde. O sea, esto tiene que ver con el vocabulario, ¿verdad? Con la idea de que yo entiendo lo que me están diciendo. Entonces, por otro lado, la confianza. El tener confianza, el sentirme confiado en lo que yo hago, el sentir que yo estoy haciendo las cosas bien, también eh, es algo bien importante. Esto tal vez no necesariamente tenga ejemplos así como los anteriores, pero me ayuda a mí a poder eh, desenvolverme de mejor manera. Entonces, la confianza es muy importante y la lectura nos ayuda a ganarla a través del hecho, ¿verdad? pues leyendo, tenemos ahí enfrente qué es lo que vamos a decir. Entonces, esto lo podemos hacer mucho más rápido. Y por último, la pronunciación, que está, está como entre paréntesis, porque la pronunciación, si bien es cierto, eh, se va a ganar mucho más con la práctica oral, o sea, hablando el idioma, eh, si sí nos ayuda un poco, ¿verdad? lo que sería la lectura. En ir descubriendo palabras, cómo se dice esta, cómo se dice la otra. O sea, es complejo porque no es directo, no es eh, la lectura lo que más nos va a ayudar con esto. Lo que más nos va a ayudar será claramente el hablar, pero al menos a través de la lectura podemos ir escribiendo la palabra en un translator que tengamos y ahí podemos escuchar, ¿verdad?, cómo se dice. Entonces, eh nos va a ayudar mucho, así que como les digo, no se enfoquen tanto ahorita solo en hablar, enfóquese bastante en aprender a leer, o sea, en, en, en ganar confianza en eso, en la lectura y en hacerlo de forma, eh, pues, fluida y además correcta. Okay, so we have the first one. Uh, in this conversation we have two people. We have Michael and we have Jennifer. And the conversation should go as following. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay, so it's an easy conversation. Sí, es muy fácil. Simplemente son dos personas que se están conociendo y, o sea, la primera persona, Michael verdad, se acerca y dice, Hi, my name is Michael Ora. O sea, simplemente se presenta, verdad, dice, Hola, me llamo uh, Michael Ora. Luego Jennifer le contesta con lo más sencillo, I'm Jennifer Miller. Sí. Eso significa, Soy Jennifer Miller. Después tenemos Um, it's nice to meet you, Jennifer. O sea, un gusto conocerte, Jennifer. Luego ella le dice, un gusto de conocerte también. Nice to meet you too. Esta frase es una frase bien común a la hora que conocemos a alguien, ¿verdad? Yo se las dije, la conocen, ustedes muchos la contestaron, ¿sí? El decir, nice to meet you. Y luego decimos, nice to meet you too. Um, luego tenemos, esto ya sería, digamos, parte de una conversación que va un poco más allá, ¿sí? El preguntar, I'm sorry, what's your last name again? O sea, le pide disculpas, ¿verdad? Le dice, lo siento. Um, ¿Cómo era tu apellido otra vez? Sí. Entonces, si ustedes no escucharon bien, si ustedes por algún motivo no prestaron atención al apellido de la persona, pueden hacerlo así, ¿verdad? I'm sorry. What's your last name again? Y luego, pues la otra persona les va a contestar. It's Miller. Sí, les puede decir fácilmente, ¿verdad? Es Miller. Sí, It's Miller. Esto de por qué tenemos el it en todos lados, se lo voy a explicar, pero más adelante. Ok, entonces. Bien fácil, como les decía, una vez más, Michael y Jennifer. The conversation goes following. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Sí, eso es todo lo que vamos a hacer ahorita. Quiero escuchar a dos parejas, sí dos eh, pares de ustedes que estén dispuestos a practicar esta conversación. Sí, mañana vamos a tener chance de practicarla en lo que les mencionaba hace rato los breakout rooms que son los grupos pequeños verdad pero por ahorita quisiera escuchar simplemente a dos parejas eh, que la practiquen para que el resto también tengamos la oportunidad de escuchar cómo lo decimos eh, entre nosotros así que um, de forma voluntaria I would like to have four of you guys to practice this conversation ¿puedo participar yo? Sure, of course. Y no sé ¿Me? qué Mm, who said me? Helen. Oh, okay. So Senyan, and Helen, uh, you're going to be the first um the first couple. Ustedes deciden cual Eh, cuál parti cuál practica cada una. I okay. uh, Comienzo con Michael. Okay. 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 <laughs> Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Okay. It's okay. Miller. Perfect. Perfect. This is amazing. Great. Great, great job. Muy bien. All right. Um, can I get two more? Those más, for favor. Yeah. All right. Um, and Roxana, great. So Paola and Roxana, whenever you feel ready, you may start. Okay. Um, I am Michael. Sure. Okay. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, you too. I am sorry. Was your last name again? It's Miller. All right. Very good. Great. great, great. Well done. Muy bien. Entonces, ¿se fijan? Ya ustedes tuvieron una conversación, ¿verdad? No con sus nombres, porque pues sí, no fueron sus nombres, pero tuvieron una conversación en la cual se presentaron con alguien de forma sencilla y básicamente así es como eh, se desarrollaría, digamos, el poder presentarme con alguien, ¿sí? el poder decirle mi nombre a alguien. O sea, simplemente yo llego, me acerco, ¿verdad? Le digo, hi, my name is this, my name is that. Um, and then, well, we start talking and we start sharing um, who we are. Luego, claro, el resto de la conversación ya va a ser una cosa que vamos a ir aprendiendo pues poco a poco, ¿verdad? All right so, um, here we have something that is important and it's how we're going to refer to names and last names. ¿sí? Muchas personas conocen solo esto, solo el decir names, pero esto tiene diferentes formas de referirse, ¿verdad? O diferentes, tenemos diferentes formas de referirnos a ellos. Por ejemplo, cuando ustedes hablan de names, este es como lo más básico, pero también podemos utilizar el given name. Cuando hablamos del given name significa el primer nombre, sí. El given name es el primer nombre. Si ustedes están, por ejemplo, eh, llenando una forma, o sea, algo, digamos, oficial, es muy, muy, muy común que aparezca esto. Uy, perdón, que sería así. Given name, sí. Given name, es muy común que aparezca eh, escrito de esta forma. Given name. Así que si ustedes ven algo donde, donde aparece un guioncito, ¿verdad? O una línea ahí donde ustedes deben eh, dar su given name, van a dar su primer nombre. Luego aparece eh, muy comúnmente el middle name, ¿sí? El middle name. Ese, pues, es su segundo nombre o el nombre medio. Um, en Estados Unidos es muy común que las personas tengan dos nombres y un apellido, ¿sí? Es básicamente como la norma, ¿verdad? Para nosotros es siempre dos nombres, dos apellidos. Allá es mucho más común que sean dos nombres y un apellido. Um, entonces, tenemos middle name. Ese sería el nombre del medio. Ahora, eh, podríamos también tenerlo así: como first name, ¿sí? Primer nombre, first name. Y el, uh, el del medio siempre va a ser middle. Eso sí. Algunas personas, algunas personas se van a referir como second name, pero eso es bien, bien raro, sí. Lo más común es que sea el middle name. Y pues luego, claro, tenemos simplemente lo más fácil que sería que alguien les pregunte por sus names, que son ya los dos nombres, ¿verdad? Que es lo más lo más básico. Luego tenemos el last name, sí, last names. En el caso eh, de los latinos, pues es muy común que sea last names. En el caso de los estadounidenses, es mucho más común que sea Last name en singular porque solo tienen como les decía un apellido y esto es algo contradictorio y aquí es donde vienen la parte donde les decía que les voy a compartir cosas también importantes acerca de la cultura ya y es que eh, en muchas ocasiones hay personas que tienen sus apellidos unidos con un guión o sea son por ejemplo eh, Ruiz Rosales pero son Ruiz guión Rosales y esto se hace en muchas ocasiones porque de así um, no pierden algunos beneficios que tienen personas con solo un apellido. O sea, porque la cultura, o sea, es diferente, ¿verdad? Allá, pues es mucho más común que solo haya un apellido. Por lo tanto, es más común que, digamos, en aseguradoras, en los bancos, se vea eso como la norma. Entonces, eh, las personas hispanas o las familias hispanas tienden a hacer eso para que en los sistemas donde escriben sus nombres aparezcan sus dos apellidos, pero aparecen como uno solo. Entonces, utilizan un guión y de esa forma, por ejemplo, eh, yo por un tiempo trabajé con una compañía de seguros y si yo ponía Ramírez López separado, a veces la cotización del seguro salía hasta 300 dólares más cara que si solo ponía Ramírez guión López. O sea, porque el sistema de inmediatamente reconoce que esta persona es... De fuera, porque tiene dos apellidos, entonces no es estadounidense, no es al menos alguien que sigue la costumbre, ¿verdad? Estadounidense. Entonces es algo que muchas familias acostumbran a hacer, para muchos ya es como incluso está legalizado en sus nombres, ¿verdad? Que lo tienen así. Se los digo para que no se asusten si algún día ustedes ven algo, algo como eso. Es común allá. Por otro lado, tenemos otra forma de referirnos a los apellidos. Sí, podría ser también el surname. Sí, surname es otra forma de decir el apellido, surname. Luego está también el family name. El family name es otro que es bien común en, um, en cuestiones legales, tanto surname como family name serían como de los dos más comunes que ustedes se van a encontrar porque eh, son, digamos, los más, ¿verdad?, eh, referidos directamente a eso, a los apellidos. Y eh, pues el más básico, el que más se conoce, El que más se utiliza eh, sería el referirnos a los apellidos como last name. Bueno, so in terms of names, we have things like Jennifer, Michael, sorry, or Jose. Any name that you have can be considered uh, in the term of a name. When it comes to last names, we're going to have things like Miller, Ora, uh, or Rodriguez. So each, of, each and every one of us has a specific name and a specific last name. An activity that we're going to be practicing in the future is going to be uh, that we're going to get to um, spell our names. See, spelling is very, very important and very common because when you have like an encounter with someone from a different culture or from a different country, and they tell you their name, it's going to be hard sometimes to spell or to um, write down the name. For example, si alguien ustedes les ustedes conocen a alguien y les diga, Eh, qué sé yo que su apellido es um, Bloomer sí porque es, existe ese apellido Ok. alguien les diga que es Bloomer ustedes pueden pensar de una vez o sea hasta se pueden les puede salir una sonrisa verdad y piensen ah <laughs> Bloomer sí pero para esto existe el spelling que es lo que vamos a estar practicando después y es básicamente el deletreo ustedes con una una eh, pregunta bien sencilla pueden solicitar a alguien verdad que les eh, deletree el apellido. O sea, ustedes le pueden decir, Can you spell that? Sí. Can you spell that? Entonces, y la persona les va a decir, Oh, yeah, it's Bloomer. It's B-L-O-O-M-E-R. Entonces, y ahí ya no hay ni, digamos, eh, como dónde perderse, ¿verdad? Ya nos dijo letra por letra cuál es la forma de escribir su apellido. Entonces, el spelling es algo bien, bien importante y. Pues básicamente es como el tercer tema que vamos a estar cubriendo, que tiene que ver con el alfabeto. Así que ya muy pronto vamos a estar practicando eso, ¿verdad? Del, deletrear tanto nuestros nombres, como el nombre de alguien más, como nombres extranjeros. Porque, pues, es importante que sepamos eh, o aprendamos a utilizar cada una de las letras, que memoricemos cómo se dice cada una de las letras. Y así, a la hora que yo deletreo, lo haga de forma correcta. So, um, ya. Yeah. Ok, creo que por hoy. Nos vamos a estar quedando por ahí. Les decía, el día de mañana vamos a practicar entonces un poco de lo que va a ser um, la conversación que estábamos viendo, ¿verdad? Es bien cortita, pero igual vamos a tener que, um, que irla practicando. Y pues bueno, uh, for now, it has been a pleasure. It is great to see that you guys are here. Um, so yeah, I hope that, you know, you have um... asistencia. No necesariamente nosotros no tomamos asistencia. Aquí no, no se no sería el caso. So yeah, no problem. But well, um, thank you guys very much for your attention and participation in this class. I hope I'll see you tomorrow again, and I hope you can continue practicing and learning as much as possible. So yeah, it's a pleasure. See you tomorrow. Have a good night and bye bye for now. Good night. Good night. Thank you. Good night. You're very welcome.